Hola mis dulces seres, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Ausi y el día de hoy les voy a compartir una receta de chocolate con frutos secos que está para chuparse los dedos. Es la merienda perfecta para llevar fuera de casa, ya sea al trabajo, a la universidad o al cole. Así que espero que la disfruten mucho y si les parece, comenzamos. Ok, mis dulceros, esta receta como siempre será súper fácil y comenzaremos mezclando en un bol unos huevos. También podrías sustituirlo por huevos veganos o por leche vegetal. Recuerda que te voy a estar dejando en la descripción cómo hacerlo. Añadiremos un endulzante. Puedes utilizar el endulzante que tú utilices regularmente. Yo estoy utilizando Monfruit para que sea 0% calorías provenientes del azúcar. Pero también podrías utilizar stevia, xilitol, eritritol, azúcar de coco, azúcar mascabado o cualquier otro endulzante que a ti te guste. Vamos a mezclar esto muy bien. Para que este bizcocho tenga una textura súper deliciosa y especial, voy a combinar avena molida con almendras molidas. Pero si tú no quieres ponerle almendras, no pasa nada, utiliza solamente avena y estará perfecto. Para ponerlo esto mucho más fácil, voy a colocarlo en cucharadas. Recuerda que estas cucharadas son cucharas medidoras de repostería, no cucharas típicas de tomar la sopa, así que no te confundas. Te voy a estar dejando también de estas cucharas la medida exacta en la descripción. Agregaremos cacao en polvo sin azúcar. Le colocaremos polvo para hornear o levadura de repostería. Y ahora vamos a mezclar esto muy bien hasta integrarlo por completo. Y esto ya casi está listo, mis dulceros. Solo asegúrense que la mezcla les queda con un espesor similar al que están viendo en el video. Ya que si ven que les queda demasiado espesa, les voy a recomendar que le añadan una cucharadita de leche para que les quede esta misma textura. El que tengan que añadir leche suele depender de la cantidad de absorción de líquido que tenga la harina. Esto depende más del fabricante y no tanto de la harina en sí. Así que por eso algunas mezclas en los bizcochos suelen quedar más espesas y otras más líquidas, aun si están utilizando la misma cantidad de ingredientes. Así que ténganlo en cuenta. Vamos a colocar entonces la mezcla en un molde. Yo estoy utilizando este molde rectangular, pero podrían utilizar un molde cuadrado, un molde redondo, lo que ustedes prefieran. Solo asegúrense de engrasar y colocar, si es necesario, una hoja de papel vegetal en la base para evitar que se quede pegado el bizcocho. Esto lo podrían hornear ahora mismo directamente y les quedaría un bizcochito de chocolate sencillo y súper delicioso. Pero ¿qué creen? Vamos a hacerlo un poquito más irresistible. Y para ello le vamos a añadir unas nueces picaditas. Yo estoy utilizando un mix de nueces, pero perfectamente podrías utilizar un solo tipo de nuez, como por ejemplo almendras o maní, o lo que tengas en casa. Solo asegúrate que son nueces naturales, es decir, sin sal o azúcar añadida, ¿ok? Y para rematar, vamos a añadirle un poquito extra de amor. Seguro que muchos de ustedes ya saben lo que eso quiere decir, y es añadir chocolate. Esto es totalmente opcional, pero como siempre, altamente recomendado. Y así de sencillo, mis dulceros, vamos a llevar esto al horno por unos 10 o 12 minutos. La verdad es un bizcochito tan ligero que se hace súper rápido, así que muy atento en el horneado para que no te vaya a quedar demasiado reseco. Este video está patrocinado por mi nuevo videobook Panes. Con él podrás preparar más de 25 deliciosas recetas dulces y saladas utilizando una tan sola masa.
¿Te lo puedes creer? Si te gusta cómo suena, te voy a dejar el enlace con más información en la descripción. Y ahora sí, continuamos. Miren por favor qué maravilla de bizcochito de chocolate, es que tiene una textura que es perfecta para mojar en su bebida favorita, ya sea leche, cafecito, tecito, vamos, lo que prefieran, les va a encantar. Y bueno, si ahora mismo están deseando morder la pantalla, espero que me dejen un super like ahí abajo y por supuesto su comentario. Por hoy eso es todo, les mando millones de besos dulces. Muy, muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!